Llegamos a la vuelta 16. Yo del último aumento solo he hecho un punto porque vamos a cambiar de color, vamos al verde otra vez. Aquí tenemos el color verde que los vamos, o sea, el punto, perdón, uy, me he distraído. Yo empiezo a hacer el punto, pero no lo cierro, porque lo voy a cerrar con verde. Vamos a ajustar aquí un poquito, eso es. Lo cierro con verde y ahora ya en nuestra próxima nuestro próximo punto ya comenzaríamos la vuelta en verde. Vamos a ponerle el marcador. Aquí realmente podemos pasar de ponerle marcador porque el propio color nos está ya marcando, pero bueno, por aquello de no perder el hábito, porque nos podemos luego distraer y la siguiente vuelta no ponerlo y ya la tenemos liada. Bueno, pues hemos dicho que si en la anterior estábamos haciendo 13 puntos un aumento, ahora corresponden 14 puntos un aumento. Esto va matemático. Así. La vez anterior hicimos dos vueltas en verde. Ahora vamos a hacer tres vueltas en verde. Yo os lo digo porque si alguna ya quiere ir adelantando y hacer sus tres vueltas de verde, pues todo lo que tiene que tener en cuenta es mantener los aumentos. Que si en estas son 14, la siguiente serían 15, la otra 16. Porque yo sé que algunas tenéis ya muchísima habilidad para hacer esto. Igual no es ni el primer bolso que se ponen a hacer. También sé que hay otras compañeras que de pronto nunca lo han hecho y lo que quieren es aprender. Entonces, pues necesitan un poquito de más tiempo para irse habituando al manejo de la aguja, de los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y tocó el aumento. Ahora, como ya los aumentos son tan distantes, pues mientras que vamos tejiendo, podemos ir haciendo comentarios. Así vamos, pues al final de la vuelta vamos a tener 128 puntos. Estamos con nuestra segunda vuelta en verde y en esta vuelta tenemos que hacer 15 puntos y un aumento. Estaba yo pensando en estos días, ¿habéis oído hablar del tema este del mindfulness? Ahora está muy de moda hablar del mindfulness. Mindfulness es una palabra que viene del inglés, una palabra compuesta. Es uno de esos anglicismos que vamos incorporando en nuestro vocabulario. Y lo que significa es, pues, mind es de mente, atención, pensamiento, relacionado a la mente. Y fullness es completo, lleno, todo lo que esté, pues eso, completo. Entonces, trayéndolo nosotros a nuestro idioma, pues sería atención plena, atención completa, atención plena, sí. Se podría traducir así. Y digo yo, cuando nosotros estamos haciendo esto, no es que estamos poniendo nuestra atención plena en lo que hacemos, sobre todo porque tenemos que estar contando, que no nos podemos distraer o despistar, porque si no nos equivocamos, se nos pasa el aumento o lo ponemos donde no es. Pues
Yo diría que nosotros practicamos el mindfulness, ¿no? Yo diría que sí. ¿Practicamos mindfulness? Sí, señor. Esto es mindfulness, atención plena. Y creo que ya estamos llegando al aumento, ¿eh? Porque ya esta marquita ya nos lo va mostrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uno más. Y 15. El aumento. Pues al final de la vuelta tenemos que tener 136 puntos. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestra vuelta 18. Quitamos el marcador como siempre. Hacemos nuestro primer punto de la vuelta 18, pero vamos a hacerlo bien, que se me ha escapado la mitad. Ahí. Aquí. Primer punto. Marcador. Y ahora sí en esta vuelta. Es la vuelta 18, pero va a ser nuestra tercera vuelta en verde. Tercera y última. Y tendremos 16 puntos y un aumento. Entonces tenemos aquí ya hecho uno. Vamos a por los otros 15. Esto es que se convierte casi en un mantra, ¿no? Vamos contando 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento. Así vamos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Se nos convierte eso en casi en una cancioncilla o en un mantra. Bueno, ¿y cómo os va con el bolsito? ¿Lo estáis haciendo? ¿Lo estáis siguiendo? Echo de menos comentarios. Que a mí me gusta mucho recibir vuestros comentarios, consultas y todo, que yo agradezco muchísimo la confianza que ponéis en mí a la hora de consultarme. Y yo con muchísimo gusto, pues os voy contestando a los comentarios y a las preguntas que me hacéis, pues dentro de mis conocimientos yo os contesto. Comparto lo que sé. Estoy abierta también a aprender otras o aprender más sobre el tema, porque yo sé que hay compañeras que llevan años y años haciendo esta técnica. Se les da de maravilla, hacen unas cosas lindas y divinas que ya llegaremos, ya llegaremos. Que es que nosotros estamos empezando. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aumento. Aquí. Y es que aquí tengo poquito espacio. Y a veces la postura un poquito incómoda. Ea. Nuestra tercera vuelta de verde. 16 puntos. Un aumento. Al final, 144 puntos. Y ya estamos en el punto 144. Lo hemos empezado, pero no lo hemos cerrado porque lo cerramos en beige para cambiar de color. Ahí está. Y ya comenzamos nuestra siguiente vuelta con beige. Ahí lo tenemos, nuestro primer punto que se me va, que se me escapa. Ahí está. Nuestro primer punto ya en beige. Ay, esto ya va tomando forma, va tomando forma. Si antes hemos hecho 16 y un aumento, ahora toca 17 y un aumento. Tenemos 2, 3,
4. Y el verde que hemos usado antes, pues pasa al interior, ¿eh? Esto vamos intercambiando de esa forma. Lo único que no intercambiamos es el blanco. El blanco es permanente. Ese no. Ese está siempre ahí. Ay, disculpa, se me ha ido aquí. Vale. Bueno, cuando cometemos un error, tampoco hay que tener miedo a deshacer y volver a hacer y volver a intentarlo. Si no queda como queremos o nos gusta, pues nada, deshacer y volver a hacer. Eso forma parte de la práctica también. Disculpen el ruidito de fondo. Es un ventilador. Es que está haciendo un calor. Ay. Yo espero que pronto empiecen a bajar las temperaturas porque estamos pasando un verano un poquito. Y es que en esta zona, yo estoy al sur de España, y en esta zona pues pasamos de un calor intenso al frío intenso, que tampoco es que sea tan intenso, pero para nosotros lo es. Sí, aquí en la capital pocas veces cae nieve. De pronto arriba, en la sierra, sí. Pero aquí, como la ciudad está ubicada en un valle, pues la verdad es que no suele nevar. Cada muchos años cae una nevada y eso es como algo muy extraño. Aquí dicen como ver un mirlo blanco. Pues sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y tocó el aumento. Vamos allá. Y vamos que nos vamos. Ahí está. Ay, qué bonito, ¿no? Hay que ver cuando cambia el color, se ve tan bonito. A mí me gusta. Bueno, acabando la vuelta, tenemos que tener ya 152 puntos. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro punto 152. Empezamos la siguiente vuelta con 18 puntos y un aumento. Ahí. ¿Os está quedando planita? Tiene que quedar planita, ¿eh? Que no se nos encoja, no se nos encoque. Si eso pasa, pues lamento decir que hay que deshacer y corregir donde esté el error. Normalmente eso ocurre porque nos hemos equivocado de aumento, nos lo hemos saltado, o bueno, también porque hemos tirado mucho del alma, y al tirar pues lo hemos encogido. Tiene que haber un motivo, porque en principio con los aumentos que vamos haciendo, se supone que tiene que quedar plano. Entonces, si eso llegara a ocurrir, que se os encoque, pues entonces sería ponerlo sobre plano, mirar en qué vuelta aquello empieza a doblarse, digamos, y entonces habría que deshacer hasta esa vuelta, hasta conseguir la parte que está plana, y entonces contar los puntos que hemos hecho en esa última vuelta. Es un poco rollo, ya lo sé. Pero es que cuando algo, lo que estamos tejiendo, el trabajo, no está saliendo bien, pues es mejor perder un ratito, un tiempo de trabajo y tal, y corregir donde nos hemos equivocado. Porque hay errores que, bueno, se puede hacer ahí un truquillo, una trampilla. Y puede pasar, pero hay otros que no, hay otros que no.
Y si no me equivoco, estamos a punto ya de hacer el aumento. Vamos a contar para asegurarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y aumento. Es que ya se va viendo. Ya lo vamos viendo dónde es que toca el aumento. Porque como vamos dejando una línea, vamos dejando una marquita, pues ya casi que podemos verlo. Pero bueno, siempre es mejor contar y asegurarnos que no empecemos a poner los aumentos fuera de lugar. Bueno, pues al final de esta vuelta, que es la vuelta 20 ya, ¿eh? Pues tendremos que tener al final 160 puntos.